empezar con este lujo de tener a los tenores del Colón, bueno, ya es una promesa de todo lo que nos estamos proponiendo para este año. Ya estamos en plena actividad, siempre esperamos un poquito para hacer el concierto de bienvenida, pero la casa ya está llena, realmente ha superado nuestras expectativas en número, la cantidad de alumnos, los talleres nuevos. Bueno, la verdad es que tenemos muchos planes y esperamos que, como hoy, sean tan exitosos y fundamentalmente quiero decir esto hoy, este día, que como decía al principio, es muy sensible para la educación. Nosotros desde la universidad, desde la educación pública, libre y gratuita, queremos que todas las personas tengan acceso, los adultos mayores, en este caso a través del PEAM, que puedan acceder a esto, que si no es un privilegio para quienes pueden pagarlo o para quienes tienen poder. ¿Cómo ha sido la organización de este evento que ha tenido la presencia de figuras tan importantes como son los tenores del Teatro Colón? Bueno, la verdad es que lleva trabajo, lleva muchos trámites, como todo este tipo de eventos, pero la representación de la cara de la gente que tuvimos hoy, realmente entusiasmadas, felices, nos da toda la pila y nos da toda la alegría para ir más lejos todavía.